Esmeralda Mitre, bienvenida. Hola, a Gambito Santi. De Rey. Muchas un gracias por venir. Estar acá. Muchas gracias en el Gambito por. De Rey. ¿Cómo te llevas con el ajedrez? ¿Sabes un poquito? ¿Conoces? Bueno, mi papá me enseñó cuando era chica a jugar y me quedó algo y después retomé un poquito este año, pero es como un básico. Pero soy ajedrecista de cabeza, pero acá no tanto. Yo te así voy guiando, no te hagas problema. Veías. El ajedrez tiene tres partes. La primera parte es la apertura, donde uno va comenzando, va preparando los ejércitos. Luego de un par de jugadas pasamos al medio juego, donde empiezan a pasar las cosas más interesantes, empiezan las batallas, empiezan a tener... Tenemos que poner el tiempo, ahí te gano. Por supuesto, cuando yo te haga la pregunta, te voy a apretar el reloj. Parte de lo que vamos a tener que hacer es respetar ese tiempo, porque parte de la analogía que históricamente se hace entre el ajedrez y la política tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con el cálculo. Con el tiempo. Tiempismo. Y muchos se preguntarán, vos tenés una carrera artística de mucho tiempo y este ciclo de entrevistas en principio está pensado para el ajedrez y la política. Alguno preguntará o pensará por qué Esmeralda Mitre. Porque estoy acá. Y la respuesta a eso es que, además de todo lo que hablamos del ajedrez, hay un factor determinante. Porque soy indefinible. No, y fundamentalmente, y acá viene la pregunta, tiene que ver con el poder, ¿no es cierto? El ajedrez es un juego donde todo el tiempo se ve una jerarquía de poder entre las piezas y también que eso va a decantar en la estrategia que uno vaya haciendo. Y como estamos en la apertura, en esta primera parte, quiero preguntarte quizás algo. Yo en realidad te pregunto a vos, sí. ¿Por qué me invitás a mí que no soy la única que no soy política? Bueno, en la pregunta está mi respuesta, que tiene que ver con el poder. Perteneces a una familia muy tradicional. Tu tatarabuelo fue el primer presidente constitucional. Chosno. Tu chosno. Tatarabuelo de papá. Tatarabuelo de tu papá. Chosno fue el primer presidente constitucional. Hay toda una trayectoria. Creador del Diario de la Nación. Y, sin dudas, un factor de poder dentro de la política argentina de los últimos 150 años, 100 años, perteneces a una familia que se codió con el poder y ejerció el poder en todo este tiempo. Y te quiero preguntar... De hecho, por ahí es como la familia Patricia, por decir de alguna manera, que todavía aún sigue. No hay más Rocas, ni hay más San Martínez, ni... Mitre, sí, de hecho estaba Bartolomé Mitre VI, que es mi hermano. Me das el pie justo porque esta pregunta tenía que ver con eso, ¿no? ¿Con qué recordás de tu infancia, de tu juventud? Pero no solamente en relación a los afectos personales a tu familia, sino a esa lógica de gestión de poder, de estar en el poder de la Argentina. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos tenés? Tanto en lo que hace con la clase política como el gran empresariado argentino. Bueno, por ejemplo, hay una foto que yo tengo que después, bueno, por ahí lo retomamos luego, pero yo tengo una foto con Alfonsín cuando asume como presidente, que mi padre lo invita. Mi padre era presidente de Papel Prensa y director y presidente del Diario de la Nación. Y lo invita cuando asume a comer a casa. Y yo tenía, creo que, 2 años y medio. Y yo era bastante brava, arisca. Y en la foto se me ve como entregada, así como... como se ve que intuí algo me llamó, porque yo no podía saber de chiquita quién era él, ¿no? Se ve que había, bueno, algún factor de intuición con el poder, seguramente por los genes. Yo creo que el poder igual es algo interno, no tiene que ver con el dinero, ni tiene que ver con o sea, puedes tener poder, puedes tener mucha plata y no ser nadie, básicamente. Básicamente la mayoría de las personas que tienen mucha plata son aburridísimas para mí.
Para mí el poder es interno, ¿no? Nací, me hicieron sentir, por un lado, mi madre era radical, mi padre liberal. Creo que fue el último liberal que porque ahora es libertario, ¿no? No sabemos qué es, pero digo, el último liberal fue mi padre. Mi madre hiper radical y mamá era muy, muy austera. Entonces, como que había tanto poder en mi casa, en un punto, cuando yo nací, que mamá nunca me lo contó hasta grande, que dice que cuando yo nací en el diagnóstico, ella quedó muy impresionada porque salió del cuarto y había una cola de flores desde el presidente hasta... Mira. O sea, como que dijo, esta chica, le tengo que esconder esto porque va a ser fuerte para ella, ¿no? Nací, ya era tapa de los diarios, porque era la única hija de mi padre y mi madre, Blanca Álvarez de Toledo, ¿no? Que estuvieron 26 años casados. Siempre fuimos una familia muy tranquila, para el, digamos, con todo respeto lo digo, para el poder y para el dinero que había, no se mostraba el dinero. Papá era con, me dio muchísimo amor, era muy cálido. Mi padre volvía siempre tipo 11:30, 12 de la noche al cierre del diario, que no es como ahora, ¿no? Entonces llegaba muy tarde, eso también causaba problemas en casa con mamá, porque mamá tampoco sabía si era el cierre o si de dónde venía. El poder trae muchas complicaciones. Uh-huh. Además crea Papel Prensa junto con mi abuelo. Y él llama a Ernestina con Clarín y llama a los Gaiza Paz. Esta teoría de que Mañeto es el que creó el Papel Prensa, lamento decirte, Mañeto, que no fuiste vos, fue papá, sorry. Lo creó papá, papá fue el maestro de Mañeto, en el sentido de que Mañeto era el CEO de Ernestina, no era el dueño del diario, no era nadie, pero era muy inteligente. Y Ernestina lo pone a Mañeto a trabajar con papá para comprar en buena ley. Fue duro, porque mi padre dirigía ya en los 80s, había asumido ya como el director y el presidente del diario, mi abuelo se había retirado. Papá queda al mando de todo eso y tiene que lidiar, y es importante escuchar esta palabra, lidiar, ¿no? Voy a hablar con toda sinceridad. Por supuesto. Con los militares, ¿no? Porque si no, los militares se iban a quedar con la mayoría de Papel Prensa. Lidiar no es transar, es una palabra muy distinta, es como sí. Gambetear, ¿no? O sea, que hablabas de esto, ¿no? Tenía que lidiar porque, a ver, dijo lo más, dijeron en La Nación lo más que pudieron, pero había cosas que había que callar, pues si no te mataban. Y además no solo eso, sino que si no el gobierno se quedaba con la mayoría de Papel Prensa y por ende el gobierno tenía el poder sobre los medios. Y eso no es algo que esté bien. Entonces, papá quedó con la mayoría, Clarín con la segunda parte, la tercera parte los Gaiza Paz, que después venden, y la cuarta parte los militares. En ese momento estaba Videla. Nada, y era muy duro porque en realidad ellos estaban en contra, papá y mamá, de los militares. Sí, sí, sí. Y escondían a personas en casa. Y llegaban los militares y a veces, con las ametralladoras, a ver si papá estaba escondiendo a alguien. O sea, que hay como una idea de que papá estaba a favor, no, todo lo contrario. O sea, salvaba la mayor cantidad de gente posible, pero tenía que lidiar para salvar el diario, ¿no? Me decías recién, y antes de hacer las primeras movidas, me hablabas de esas Hablé reuniones. De más, no, para nada, acá
hay tiempo. La próxima pregunta tiene que ver con un posteo que hiciste hace poquito con Raúl Alfonsín, donde ahí haces de alguna manera un llamamiento a la clase política, si se quiere entender general. De esa manera, general, por supuesto, reivindicando valores, reivindicando quizás el espíritu democrático de Alfonsín, más allá de su trayectoria. Y ahora vamos a hacer algunas jugaditas y te voy a hacer una pregunta respecto de eso, respecto del gambito. Justo que antes te nombré la foto de Ricardo. Exacto. Justo de Raúl, perdón. De Raúl. Que tiene que ver con el nombre del programa, que es Gambito, que ahora te voy a explicar. Yo voy a comenzar con una jugada muy normal. Excelente. Y ahora con esta jugada queda conformado lo que se conoce como Gambito de Rey, que es el nombre del programa. Acá, donde está la pieza. Claro. Ahí. Bueno, esto es un gambito. Vos comiste el peón y yo a cambio de eso, en ese gambito tengo algo, alguna compensación. Es decir, uno sacrifica algo para obtener algo a cambio. Y para vincularlo con la política y en relación con este posteo que hiciste de Raúl Alfonsín, te quiero preguntar, ¿qué pensás que tiene que sacrificar la clase política argentina para que el país esté mejor en los próximos años? Yo, por supuesto, respeto muchísimo a Alfonsín. Yo soy radical, porque el radicalismo es como que desapareció, pero... ¿Compartís valores con el radicalismo? Sí, siempre. Voté a La Rúa, bueno, la primera vez que voté. Esa foto fue un poco como... Yo le tengo mucho respeto, por supuesto, a Alfonsín, porque fue el que trajo la paz, ¿no? Fue el primer presidente democrático después de la dictadura. Fue un gran presidente, hasta que después, bueno, pasó lo que pasó, la hiperinflación, tuvo que renunciar antes, asumió Menem. Me parece que fue un gran presidente, creo que fue un gran orador, muy inteligente, muy estratega, muy tiempista. Pero sí creo que yo ese posteo lo puse porque la mayoría de la gente, digamos, no ve esto que voy a contar ahora. Lo puse como en son de paz porque vi que, creo que en estas elecciones está corriendo sangre. O sea, nunca vi unas elecciones tan sangrientas. ¿Te referís a las expresiones de los candidatos, No, a que la gente no sabe cómo, a quién votar, cómo, de qué manera, que está todo mezclado, que atrás de uno está otro, que atrás del otro está el otro, que entonces no se sabe. Entonces, viste que hay como una gran confusión, la gente no sabe a quién votar. Sí. Entonces, en general siempre está más definido. Acá está todo medio mezclado, que uno del peronismo es amigo del radicalismo, de Juntos por el Cambio, que entonces atrás del otro está el otro y que entonces no sé qué. Entonces tenés que gambetear hablando muchísimo, pero tenés que saber de política para eso. Y por ahí la gente menos preparada, que es lo que está haciendo falta en este país, la educación, por ahí no puede ver eso, entonces se deja engañar. Yo puse esa foto porque, por supuesto, tuve muchísima admiración por él. Puse ese posteo porque como que todo el mundo dice, bueno, como yo también, el primer presidente post-dictadura que trae la paz a este país y que lo hizo y que no le quito todo ese mérito, al revés. Y que me siento orgullosa de haber estado con él y todo. Pero estuve con todos los presidentes, de todas maneras. Pero la puse como diciendo, como toda la gente tiene como una especie de esnovización con Alfonsín, en el sentido de que no pueden... Hay un fanatismo, ¿no? En la política en general. Y para mí el fanatismo es como poco inteligente. ¿Por qué es un genio Alfonsín? No, Alfonsín para mí al final no lo fue. Para mí fue un traicionero de su propio partido, finalmente. ¿Por qué? Porque se une con los peronistas cuando él era radical y traiciona a De la Rúa, pensando que él iba a ser presidente, y cuando Duhalde, por supuesto, le termina dando un palo por la cabeza. Entonces, yo creo que apuntó más alto de lo que le daba su inteligencia, ¿no? Esa es mi teoría. Para mí no es perdonable que haya armado, digamos, un gobierno de facto. O sea, derribó a un presidente. No se hace eso.
no se hace eso. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. De hecho, yo sé perfectamente que de la Rúa les decía, gobiernen ustedes, pero no me saquen. ¿No? Y el posteo, digamos, el posteo lo pongo por una parte porque sí, porque hizo mucho bien al principio, pero también tengo que ser honesta y decir, su final no fue lo mejor. O sea, quizá la gente dirá, bueno, como siempre yo soy un poco controversial, pero tengo que ser honesta, o sea, traicionó a su partido y los peronistas no tienden a traicionar a sus partidos. Pero bueno, sí quiero decir que para mí fue un gran ejemplo que terminó siendo un no ejemplo. Clarísimo. En esta dinámica, ahora le toca al blanco. Yo, por ejemplo, movería un caballo para ir preparando el ejército. ¿Qué jugada harías acá como para ir movilizando un poquito? ¿Alguna que se te ocurra más o menos a la mano? ¿Alguna pieza que no hayas movido? Puedo hacer, sí, sí, perfectamente. Los caballos en el ajedrez es muy común verlos que van saliendo rápidamente y que en general tiene que ver con el centro del tablero, que es un... ¿Ahora voy yo? Sí. Ah, te voy a ver. Excelente. Bueno, y acá es importante siempre proteger el rey, así que estoy preparando mi enroque, cosa que es clave hacer también en el comienzo de la partida. El alfil. Yo no veo bien. Ya lo tenés liberado, puede ser una pieza que se mueve. Acá, como el alfil no salta, el único que salta es el caballo. Habría que mover algún peoncito antes. O elegir otra pieza, como vos quieras. ¿Y acá? Perfecto. ¿Ahí? Bien. Y acá yo me enroco y ya tengo mi rey protegido y empiezo a estar preparado para la siguiente faceta del juego. Ya que vos podés hacer lo mismo. Puedes enrocarte, así proteges tu rey. Ah, ¿voy acá? Sí. Ok, perfecto. Y en el mismo movimiento, la torre del otro lado. Es la única jugada que permite mover dos piezas al mismo tiempo. Sí. Algo sé. Te decía, estamos adentrándonos en el mediojuego. Y en esta parte, bueno, como te decía, empiezan los planes más complejos, empiezan a resolverse un poco las cuestiones estratégicas. Es de público conocimiento... Perdón, ¿sí? Cuando me hablabas del poder, yo, por supuesto, conocí a todos los presidentes, de la Rúa, Menem, a Kirchner, ¿no? A Cristina, sí. A Mauricio, sí. Mauricio Macri. Y sí, claro, siempre estuvo en el poder, sí. Por eso te quería preguntar, y hoy de lleno estás en un enfrentamiento judicial que te tiene como protagonista contra algunos actores del diario La Nación, que ahora nos vas a contar. Y te quiero preguntar si más allá de la cuestión económica, que es un factor determinante, estás discutiendo tu participación accionaria, si te parece que detrás de ese enfrentamiento que estás dando hay una expresión del poder político argentino en tu contra. Bueno, sí, por supuesto que hay un trasfondo. Más que político, hay un trasfondo del señor de los medios. No es político. Es el señor que se quedó con los medios de todo el país. Por eso yo, cuando, la verdad, estaba casada con Darío Lo Pérfido, que era la primera dama del Colón, la mujer del ministro de Cultura, con él, aparte de ser actriz. Yo en ese momento sí era antiperonista, antikirchnerista, quizás por mandato, ¿sí? Bueno, estaba la guerra, ¿no?, entre Néstor y Cristina contra, en ese momento, Papel Prensa, que, la verdad tengo que ser franca, la historia no es, yo sé que lo hicieron, porque yo, papá siempre se dio cuenta de eso, que de alguna manera el gobierno como que dio vuelta un poco la historia y dijo que Mañeto era el creador. Mañeto no era el creador de nada, o sea, un pichi. Para elegirlo como enemigo, decís. Claro, lo eligieron a él y a papá nunca lo nombraron. Yo me di cuenta de eso, nunca dijeron Bartolomé Mitre, un criminal de la lesa humanidad. Claro. Decían, nunca lo nombraron. Papá se daba cuenta y estaba muy, muy mal, porque decía, falta que para este hijo de puta yo termine como Martínez de Hoz cuando nunca había hecho nada, ¿entendés? Por la guerra que tenía Mañeto con Néstor, claro, que le dijo, vos te vas, yo me quedo, bueno, que te pasa Clarín, bla, bla, bla. Cuando lo denuncian a Mañeto, cae papá en la volada por su participación. Papel, claro, Prensa. Yo en ese momento
pensaba que la ley de medios era una ambición de poder. Soy completamente franca, es una ambición de poder del kirchnerismo, que ellos querían quedarse con todo. Pero la verdad que con el tiempo me di cuenta que la ambición de quedarse con todo era de Mañeto. Porque en realidad el que tuvo la idea primero de hacer, compró el satélite con Amalita Fortabá, fue mi padre, compró el Radio del Plata, empezó, el que hizo lo que hizo después Mañeto, de crear un multimedio, digamos. De crear un multimedio fue mi padre. Cuando pierde la mayoría de las acciones, deja todo eso y se queda como director. Y Mañeto empieza a avanzar con eso. La verdad que con el tiempo yo me doy cuenta que tenían razón, Cristina y Néstor, en decir que por qué este señor tenía que tener todo el poder y todos los medios. Yo antes pensaba que era al revés. Además, habiendo vivido como política, de alguna manera, yo, no política, pero... Sí, sí, en el seno del poder, digamos. La verdad que sí soy bastante política de cabeza. No era una estatua al lado de mi marido, o sea, perdón. era bastante craneadora, quizás más que él. Vi todo lo que pasaba en Juntos por el Cambio. Y yo tenía 34 años, y con solo 34 años, cuando asume Mauricio Macri como presidente, yo lo recibo por protocolo. Es muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Muy chica. Bueno, vi toda la corrupción que había en Juntos por el Cambio. El problema fue que Darío le cortó la corrupción a Horacio. Porque Horacio Darío es, asume como... Horacio es Rodríguez Larreta. Darío asume como director del Colón cuando Mauricio era jefe de gobierno, claro, y él jefe de gabinete, Horacio. Entonces está 3 años como director del Colón, pero lo trae Horacio, digamos, al Colón. Y Darío ya había sido 3 veces ministro de Cultura, esta era la cuarta. Claro. Y Horacio no tenía ministro de Cultura y quería que Darío fuese. Y Darío dijo, bueno, era tan buen tipo, Darío no tiene ni departamento, a ver. A lo que voy es que Darío corta los víveres, se le acaba el choreo a Horacio en el Colón, porque en Cultura cuando él estaba como jefe de gabinete y él en el Colón, todo bien. Cuando asume como ministro, porque le ruegan, pero para él ya era un puesto menor, porque ya lo había hecho muchas veces. Claro. Él lo hace porque Darío era muy noble y dice, bueno, nobleza obliga, me dio el puesto que yo más ansiaba en la vida, ser el director del Teatro Colón, lo voy a acompañar, pone condiciones, dice, no voy a la Casa de la Cultura, me quedo en el Colón, sigo siendo director del Colón y ministro ad honorem, director del Colón. Y hacen un injerto, como que meten a una persona en el medio, como para que, ¿entendés? Como para que, porque es el único país del mundo, Argentina, que los teatros de ópera, como la Staatsoper o la Ópera de París, en general el director general es menos importante que el director artístico. Y Darío era director general y director artístico. Entonces pasó a ser ministro de Cultura. Le sacan el director de Colón y lo dejan como artístico. Está bien. Vos sabés que te veo... Entonces, después cuando sí, sí. No, que digo, veo que tenés un conocimiento de la fuerza política de Juntos por el Cambio, con actores muy concretos que mencionás. Y una de las analogías más comunes que se hace... Sí, sí. Perdón. Lo que sí, igual, después te digo cuál fue el gran problema. El tema es que Horacio nos ve como una amenaza, porque Darío y yo... Horacio se equivocó, Rodríguez Larreta, porque dijo, ay, bueno, ella es una actriz, sí, chiquita, y él... Claro, pero yo era Esmeralda Mitre, y tenía cabeza, y era actriz, y había trabajado con los mejores directores de este país, y era una actriz de culto en ese momento, no popular, todavía no había, claro, bailando, trabajaba con Bartiz, con Renan, Jenegger, Beroff, había ganado mejor actriz con Beckett, me había ido a Milán, mejor obra de teatro en Milán, en el Piccolo Teatro en Milano. Cuando Darío asume como ministro,
yo decido acompañarlo a él porque él me había acompañado muchos años antes a mí. Entonces, Horacio nos ve, nosotros éramos como jóvenes y, bueno, quiero decir más, pero pues nosotros mismos, pero sí, salíamos en las tapas de las revistas, yo era famosa. Claro. Cuando Horacio estaba en el puesto número 5 del PAMI, teniendo problemas con el Favaloro junto a María Eugenia Vidal, Darío manejaba el país y yo era tapa de revistas desde los 20. O sea, Horacio no era nadie al lado de nosotros. Cuando Horacio ve que nosotros éramos, empezábamos a medir, Horacio dice, decile a tu mujer que no puede salir más en revistas. Y viene Darío a casa a decirme semejante cosa. Imagínate. O sea, pareciera que no lo consiguió. ¿Perdón? Le dije, no, me hizo gracia que no puedo salir más en revista. Le digo, perdón, le digo, decile a tu jefe que cuando vos manejabas el país, él estaba robando en el puesto número 5 del PAMI junto a María Eugenia Vidal y yo era tapa de revistas y él no lo conocía a nadie. Le dije, así que se calle la boca y que a mí no me da órdenes nadie y que yo voy a salir cuantas veces quiera en las revistas, faltaría más. Si se equivocó y no pensó y no supo ver quiénes éramos vos y yo juntos, problema de él. Entonces no es que Darío dijo no fueron 30.000, porque ahora está Milei diciendo no son 30.000. ¿Alguien le dice algo? Nadie le dice nada. A Darío dijo no fueron 30.000, lo mataron. Ahora es como si nada pasara. ¿Ok? Entonces no fueron los 30.000 eso. Fue que Darío era una amenaza política. Cosa que se equivocó Horacio, porque tenía tanta ansia de poder que Darío jamás lo hubiera traicionado. Nunca. Ni yo. Entonces Darío también le corta el chorro del robo. Cuando vos sos jefe de gobierno, la parte donde más se puede robar es en cultura. Hay mucha gente ahí como el conejo Alejandro Gómez, Viviana Cantoni, puedo seguir nombrando gente, algunos que me voy a callar, especialmente estas dos personas, que sería bueno que Jorge Macri se asume, por favor los saque, porque habrían sido los valijeros de Horacio toda la vida, tienen un campo comprado en Francia y viven acá en dos ambientes para disimular. Y ellos fueron un invento de Darío en el Rojas, cuando Darío dirigía el Rojas. El Centro Cultural. Esme, respecto... Se le cortó, incluso, que yo soy muy amiga de Bárbara Díez, le dijo a Horacio, tu mujer no puede hacer los eventos acá. Puede hacer uno por mes. O sea, como tampoco puede estar ninguna, por ejemplo, Fénix o Time for Fun, ¿entendés? O sea, sí. Una por mes. Entonces, Horacio, este tipo, qué tupé, ¿viste? Claro, qué tupé. Claro, si vos estabas en el puesto número 5, estariando, robando, como si no sé cómo se diría, y haciendo barrabasadas con Favaloro cuando él manejaba el país, qué tupé venir él a decirle a Darío que a los 32 ya era todo. Claro. O sea, le faltó mucha calle. Darío le dejó atender el teléfono, se le puso bravo, le importó todo un pito y dijo, me saquen, me da lo mismo. Mira, me nombraste muchas veces a Rodríguez Larreta. Y justamente la pregunta que viene para adentrarnos en el mediojuego, vos sabés que cada una de las piezas, sabés jugar así que esto lo sabés, tiene un movimiento distinto. El movimiento tiene que ver con las habilidades, con la capacidad de hacer, de atacar, de defender. Y en ese sentido, para hacer una analogía entre el ajedrez y la política, especialmente entre un espacio político, ¿quién considerás que dentro de Juntos por el Cambio es el rey? ¿Quién es la dama? ¿Y quiénes son las demás piezas en esta analogía con el ajedrez? Para mí hay un rey. En Juntos. En Juntos, que no se merece Juntos, que es Jorge Traca. ¿Qué otro puesto? Puede ser la dama, la reina, la figura femenina que más fuerza tiene en Juntos. Y bueno, Patricia. Sí. Patricia. ¿Y qué rol le ves hoy a Rodríguez Larreta después de haber perdido la interna? Un muerto político. Está fuera del tablero, digamos. Es una pena. Lo siento tanto por él. Qué pena me da. Ahora esta es más difícil.
Si tenés que hacer la misma analogía con Unión por la Patria, ¿quién es el rey? ¿Quién es la dama? ¿Quién es la torre? El rey es Aníbal Fernández. Por favor. Aníbal Fernández, mirá. ¿La dama? La dama, por supuesto. La señora Cristina Kirchner. Es una mujer con mucha nobleza, a quien tuve el honor de conocer. ¿Hace mucho? Hace poco. Hace poco. Ella es muy creyente, yo también. Y ella siempre hace comparaciones de fe o bíblicas, ¿no? Con respecto al cristianismo. Y dice que no existe la paz sin la guerra previa. Y nosotros, en el fondo, hubo una guerra, ¿no? Porque ella me lo dijo a mí. Nosotros no estábamos en contra de tu padre, era un referente, pero cayó. Le digo, papá ya sabía. Pero yo, de todas maneras, lo supe ver antes, eso. Cristina me quiso conocer, ella a mí, por supuesto que yo la quería conocer, pero no iba a ser atrevida. Nos conocimos con mis abogados, ella y Valdés. Tuvimos una cena muy... Nos hicimos muy amigas, tenemos el mismo sentido del humor. La verdad que es muy humana, tiene mucha nobleza. Por eso no hay que juzgar en la vida, ¿no? Y me lo digo a mí misma, porque tiene mucho más clase ella que todos estos tilingos que de Libertador Ocampo, recién llegados de Newman, con padres mafiosos, y de repente les pagaron los colegios y entonces resulta que pasaron a ser chicos bien. No, no. Gente bien viene de la palabra aristos. Aristocracia viene de la palabra Aristóteles, una palabra griega. Aristos no es el abolengo ni el apellido. Aristos es el que más se esfuerza y el que más lejos llega, no importa de dónde se venga. Entonces, la verdadera clase es el ser. No, la gente se confunde que aristocracia es abolengo, ¿no? Y el aristócrata es, no importa, o sea, vos, el que más se esfuerza y el que más lejos llega, no importa de dónde no venga. Y ella, la verdad que es, tiene una clase, unas maneras, una educación, una nobleza, me pareció leal, todo lo que Juntos por el Cambio no tiene, básicamente. La señora es la reina, Aníbal Fernández el rey, y por ahora... Sergio Massa, el príncipe. El príncipe, agregamos una pieza que no estaba. Todavía no, bueno, sería la torre. La torre que empuja, que tira, sí, digamos, para adelante. Y re, lo super identifica. Excelente. Lo veo en un muy buen momento a Sergio, en una muy buena edad. No le veo resentimiento. Lo veo como que fluye. Sí, lo veo muy bien. Bueno, hablamos en la charla, me doy cuenta que excede tu conocimiento ampliamente la faceta artística. Hablamos de historia, hablamos de ética, hablamos de política. Y ahora te quiero preguntar un poco, dado la potencia que tienen los medios de comunicación a la hora de formar opiniones también, ¿no es cierto? Respecto de la comunicación política, ¿cómo mirás el periodismo de los grandes medios hoy? ¿Qué pensás que tendría que pasar? ¿A qué habría que hacerle jaque o jaque mate en los grandes medios de comunicación para que la información sea un poco más...? Bueno, un poco lo que salió, una noticia muy importante, ¿no? Que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se retiraban. Esto que yo vengo diciendo hace tanto tiempo, que nadie me daba la derecha, o sí, muchos, pero no se blanqueaba. Todo esto que yo... habría dicho que habían puesto 50 millones de pauta, por eso La Nación Más pasó de ser un diario, un canal sin ningún tipo de dinero, donde la gente traía su propia producción y ellos le daban el espacio, de repente a tener los mejores periodistas, y la verdad que los fue una... ¿Los mejores entre comillas? Entre comillas. Pero digo, los más caros, ¿no? Y fue una vergüenza lo que pasó, porque fue una estafa moral para el país y para la República Argentina. Porque estaban todos estaban tomados por la pauta,
una verdadera vergüenza. Por eso, si me preguntás, hay que ir con la verdad. Y hay que ir con la ética, la verdad, y por supuesto la libertad de prensa, la libertad de expresión y la pluralidad, agregaría yo. Excelente, es una respuesta perfecta. Gracias. Bueno, acá en Gambito de Rey nadie gana, nadie pierde, ganan las ideas. Así que te propongo empate, si estás de acuerdo. Fue una vergüenza lo que pasó con la Nación. Ah, pensé que ibas a decir, una vergüenza. Fue una vergüenza lo que pasó con la Nación todos estos años. Festejo que se vayan estas dos personas. La Nación hoy, esta es una bomba. Me alegro, es mi diario, yo lo divido en dos. Lo levantaremos. Pero por fin se fueron estas ratas. Excelente. Te ofrezco empate, ¿estás de acuerdo? ¿Empate en qué sentido? Empatamos. Nadie gana y nadie pierde. Por supuesto. Gracias por venir. Un abrazo.